Como precedente de algunos ataques anteriores, podemos recordar a los habitantes de Machuca, que creían que el fin del mundo había llegado. No era para menos, el río del que sobrevivían estaba convertido en llamas y bolas de fuego que caían desde el cielo hacia sus casas. En el incendio fallecieron 84 personas ...30 más resultaron heridas y 46 viviendas fueron destruidas. El pánico y la desesperación se tomó los corazones de los habitantes de este pequeño pueblo. Los múltiples testimonios que hablan de los hechos que han conducido a la tragedia ambiental describen un panorama totalmente desalentador. Pues quienes han crecido y han sido parte de las laderas, montañas y pastos, solo pueden limitarse a ver cómo poco a poco estos grupos insurgentes destruyen los ecosistemas que son muchas veces el único sustento de dichos pueblos. Calidad de vida de estas zonas aisladas del país no han podido surgir a la velocidad que se espera y se encuentra proyectada en los múltiples planes de desarrollo de los gobiernos que han antecedido a estas acciones delictivas del ELN. Tanto así que la inversión extranjera es muy escasa y siempre teme por la seguridad y por los daños frecuentes a su infraestructura, la cual genera costos adicionales y casi de manera permanente. Pero para entender esto, necesitamos saber quién o qué es el ELN. El ELN es un grupo al margen de la ley conformado en 1964. Y considerado por el gobierno colombiano como una banda narcotraficante con ideales de izquierda influenciados por la orientación marxista-leninista. Los cuales orbitan en el objetivo de apuntar a transformarse en una especie de vendedor armado de las administraciones y a ejercer control directo sobre los programas del gobierno en los municipios y departamentos. El ELN busca enfrentar la acción de las brigadas móviles, en particular y ampliar los ataques aislados contra las tropas regulares a través de atentados y el aumento de las minas quiebras patas y sombrero chino. A su vez, la ideología del ELN incluye hacer uso de la lucha armada para denunciar y promover la solución de las necesidades sociales de la población frente a la explotación nacional e internacional. Pretende señalar fallos e injusticias dentro de un régimen que no consideran democrático. En lo largo del conflicto armado durante estos años, el ELN se han atribuido la responsabilidad al cobrar las vidas de ciudadanos.
esto como consecuencia de los ataques a la infraestructura del pozo petrolero ubicado en Caño Limón. Las consecuencias han sido nefastas, tanto para el medio ambiente con la contaminación de ríos, quebradas, los incendios forestales que han sido negativos para la flora y fauna de la región. Ha sido el punto tan extremo que se han llegado a perder más de 25 especies nativas y muy posiblemente queden extintas. A su vez, el desplazamiento forzoso de los municipios y corregimientos han impactado en el detrimento de la economía, crecimiento y desarrollo del departamento de Arauca y de otros departamentos, puesto que este pozo petrolero lleva crudo desde Caño Limón hasta el puerto de Coveñas, haciendo un recorrido de 780 kilómetros. Mientras en Caño Limón se acaba de realizar la explosión del oleoducto, el combustible que se fugó por el atentado se fue filtrando río abajo hasta que llegó a Machuca, cosa que inició esta catástrofe. Pero los actos terroristas del ELN no solo se limitan a este hecho, ni mucho menos a este sector en específico. Puesto que esta banda delictiva recrea estos tormentos de forma periódica en señal de protesta, arremetiendo contra el gobierno de Andrés Pastrana. Esto se convirtió en algo bastante común gracias a la bonanza petrolera que se empezó a incrementar en esta zona. Y en la región, como a su vez, empezó a incrementar el desplazamiento de la población por los daños al ecosistema y a las infraestructuras residenciales que se perdieron, sin contar con los múltiples muertos que este hecho dejó, dejando a los residentes de Machuca con la huella imborrable en sus corazones y en la memoria de sus muertos, siempre recordando cómo se los arrebataron injustamente, siendo estos padres, madres, hijos, líderes comunales, los cuales eran personas muy humildes y trabajadoras. Tras la tragedia en Caño Limón, el ejército tomó cartas en el asunto acordando iniciar reconstrucción en el oleoducto, mientras que en Machuca los habitantes se resistieron con su voluntad de sobrevivir y seguir adelante.
Tener conocimiento sobre la exposición y saber aún más a profundidad este tema me ayuda a generar conciencia frente a este tipo de situaciones y todo lo que implica ser un actor pasivo de la guerra. Cada vez me convenzo más de que un pacto social contra el ELN es necesario. Yo pienso que para hacer los derechos vulnerables más vistos es que el ELN llegue a un acuerdo por medio de una mesa de reconciliación. Yo considero que las raíces de este conflicto se generan en la salud, en la vivienda, en la justicia y en la equidad social. Considero que tanto hoy como antes, una de las más grandes problemáticas que tiene Colombia es la inseguridad y la violencia armada. Yo pienso que para que este caso no se vuelva a repetir, es hacer un proceso de paz que haga que los grupos insurgentes dejen las armas. Mis demandas y esperanzas para el futuro es que se logre llegar a la paz anhelada.